Mi abuelo nació en el año 1882 con 16 años. Se puso de costalero con Rafael Franco Luque, el padre de Franco, y iba de costalero con él. Y con 20 años, sí, lo puso de contraguía. Y después le capataz y alternaba muchas veces, según las cofradías que tenía Rafael Franco, alternaba al costado con el traje negro. Y así hasta que empezó a sacar cofradías solo. Él sacó muchas procesiones de gloria en los años 10, 12, por ahí. Sacaba la Virgen de la Pera, la Virgen de la Paz del Porvenir, el Rosario de los Sumeros, y muchas procesiones de gloria, la Virgen de la Luz. Porque es que mi abuelo, Alfred Franco, fueron los que modificaron a primeros de siglo la forma de hacer los cuadrantes, la forma de hacer las listas, e impusieron el traje negro, porque eran unos fenómenos los dos. Porque entonces no se apuntaba cómo se hace eso de los cuadrantes, y nos cogía un papel blanco, igualaba, decía, 12 de lo alto, apuntaba, mediano tanto, y esa era la iguala que hacían. Aunque lo igualaran después o antes, pero que ese era el cuadrante que llevaban. Entonces, cuando llegaron a acuerdos y se separaron mutuamente, mi abuelo se llevó casi todos los costaleros que él había traído de Triana, se los llevó él para Triana, entre ellos el penitente, que iba de costalero con mi abuelo en aquellos tiempos. Y ya empezaron a sacar cofradías, al poco tiempo empezó a sacar cachorros, el baratillo, la esperanza Triana. Yo creo que si hay en los capataces y costaleros un antes y un después es a partir de Rafael Franco Luque, padre de Rafael Franco Rojas. ¿Por qué? Porque Rafael Franco Luque, que hereda una cuadrilla que no era ni suya, que era de su suegro, y que hereda hasta el mote, porque su suegro le decían el Fatiga, y este hombre pues hereda su mote, es un hombre que llega a las hermandades en un mundo en el que, en un momento en las cofradías, en el que me imagino que las cofradías esperaban que llegara una persona así, un hombre así, para la gente de abajo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y nos estamos remontando al año 1908, hasta ese momento las cofradías, los capataces, no le pagaban lo mismo a la gente que iban debajo de los pasos. Es decir, dependiendo del lugar en el que fueran debajo del paso, así cobraban. Sin embargo, Rafael Franco llega y dice que no, que debajo del paso todo el mundo cobra lo mismo. Yo creo que eso del todos por igual a la hora de cobrar viene desde que este hombre hizo eso. Y debió ser así y tan revolucionario, que es curioso que en el año 1908 la primera cofradía que él saca es la Mortaja, y no la saca ni más ni menos porque es una cofradía dura y que nadie quería sacar, como ha sucedido habitualmente. Y 6 años después, en el año 1914, este señor era capataz de la Amargura, del Gran Poder y de la Macarena, es decir, era capataz de las cofradías más importantes de Sevilla, y solo llevaba 6 años sacando paso. Esto no era habitual. Rafael fue capaz de crear esa cuadrilla de costaleros tan pequeños, en el que el esfuerzo a la hora, sobre todo, de levantar y de arriar el paso fuese mínimo, y además le añadió ese movimiento estético sutil de la gente tan chica para que los pasos de palio se moviesen así, ¿no? En Sevilla, que somos muy llamados a bautizar todas estas cosas, pues la Sevilla popular lo bautizó esa cuadrilla como la cuadrilla de los ratones, ¿no? No se había metido nunca debajo de un paso, sin embargo, ya ve los pasos que ha sacado Sevilla, ¿no? Y al llegar a mí le digo, maestro, usted me va a perdonar a mí que yo no esté de acuerdo con usted en unas cosas que yo he escuchado, ¿eh? Los tirantes, me acuerdo, estaba así con los tirantes. ¿Qué te pasa a ti, niño? Digo, no me pasa nada. ¿Qué pasa que no estoy de acuerdo? Porque como yo me he llevado 35 años debajo, y la pena mía ha sido que no lo escuchó usted nunca mandarme a mí, decirme algo bonito, que también me hubiera gustado porque hubiera aprendido muchas cosas suyas de mí.
pero a mí me ha dado mucho, mucha, mucha experiencia a los 35 años de abajo. Y se queda mirándome y me dice, niño, porque te hacía hablar de niño, el que sale bueno de ahí abajo es muy difícil de superar. Ahí me metió hasta el Corbejón. Ha habido un capataz o dos capataces que no se han metido de costalero. Y eso es la base. Y los hijos de los capataces, como este que se han metido ahí, aprenden mucho más que sabiendo, porque llegaban los capataces sin haberse metido en esa hermandad. ¿Eh? Y se veían los pasos cuando salen del padre al hijo. Se sabía que si el padre era el capataz y llevaba a su hijo debajo, ese salía para afuera. Y sabía igual que el padre, porque el padre no tenía que decir lo que sea, porque él sentía aquello abajo y después por su padre estaba enseñado. Los mejores que han salido son esta gente, todos los que han estado debajo de los pasos. Había de todo tipo. Había algunos del muelle, otros areneros y sobre todo tejareros. Porque yo me acuerdo, yo era muy chico, salía del colegio. Me dice mi padre, toma, está lista y te llegan los tejares de las lomas y les avisa a esta gente que hay que ir mañana a una mudada o lo que sea. Y allá iba yo con la lista. Y yo lo he visto, chavales con 15 años, que entraban en el tejar a las 7 de la mañana y se ponían a pisar barro, llevaban 2 o 3 horas pisando barro y después cortando ladrillos. Aquí me agacho, aquí me levanto, ¿sabe que esto es como no cortan los ladrillos? Agachándose y levantándose. Y después por la tarde cargar el horno. Entonces esos chavales, cuando llevan 3 años trabajando, estaban cuajados de cintura, de riñones y de todo. En esa fotografía aparece mi padre y está flanqueado a la izquierda por su padre, por mi abuelo José, y a la derecha está mi bisabuelo, Rafael Ariza. Y bueno, ahí digamos que hay tres generaciones importantísimas, la que empezó, la que continuó y la que ha desarrollado, digamos, en estos últimos años, digamos, ya la familia, y nos ha dado la oportunidad a que estuviese la cuarta generación ya en marcha, ¿no? Mi padre tenía adoración prácticamente, obviamente, por su padre, porque era su padre, pero con su abuelo tenía delirio, ¿no? Porque el trato con él siempre fue muy, muy cercano y muy, muy próximo. Mi abuelo era un capataz serio, bueno, mi padre también, por supuesto, porque la seriedad de ellos no hay quien se la quite, pero mi padre era un estudioso del costalero. Yo conocí a mi padre que después de llegar a mi tierra de la amargura y llegar a mi casa a las 3 de la mañana, ni a comer ni nada, sino se ha sentado en la camilla y empezado a repasar los cuadrantes y las listas y venga y venga. Y cuando llegaba al día siguiente al colegio para igualar, ya tenía el paso casi igualado. Porque él pensaba, este hay que cambiarlo, esto lo otro, y siempre iba adelantado a esos acontecimientos. En los años 20, el que inicia, digamos, la saga de los Villanueva es un tío abuelo mío, tío carnal de mi padre, hermano de mi abuelo, Antonio Villanueva Carrasco. Va de capataz con Antonio Francés padre. Y entonces, ahí cuando mi padre se pega a su tío y ahí se tiró 30 y tantos años de capataz, se tiró hasta que se retiró en el año 74, 75, por ahí se retiró. Y ya después voy yo porque lógicamente yo empiezo con mi padre desde muy niño. Mi padre le tenía mucho cariño al cautivo, aunque la hermandad nuestra la siguiera. Bueno, mi padre era un tío, un enamorado de la Semana Santa. Yo te lo puedo decir, que mi madre, me acuerdo, me llamó una vez, me dice, venga, Manolo, ven. Y estaba mi padre durmiendo, y estaba mandando durmiendo, estaba soñando. Salvador era un hombre rudo, un hombre con un carácter fuerte, no se dejaba pisar por nadie, siempre tenía que ganar, era un hombre valiente.
penitente iba con mi tío de costalero y entonces se consideró de esta cofradía y era una persona que tenía un genio muy... tenía mucho genio, era una persona que valía mucho como capataz porque tenía donde mando. Tiene una gran valía porque llegó a ser capataz de cofradía. ¿Eh? Y saliendo en la época dura y difícil de salir de capataz, que era la época cuando estaba Alfonso Borrero, estaba Arizar Viejo. No, no, no. Manuel Bejarano. Bueno, pues el continuador de una saga, su padre Eduardo Bejarano, continuador de una saga de cofradías importante. Supo dar una característica especial a la forma de andar del Señor del Gran Poder, fue el capataz de la Hermandad del Gran Poder durante muchos años, sacó durante muchos años la Hermandad de las Penas, que yo también saco actualmente, fue el primer capataz que sacó la Hermandad de los Javieres cuando la Hermandad de los Javieres se funda, hasta que llegan los hermanos costaleros en el año 79, y por supuesto, pues fue durante muchos años y si continúa su saga. Los capataces de la Virgen de los Reyes, ¿no? Como capataz era una persona bastante buena, era muy serio, a la gente la sabía llevar muy bien, era muy comprensible con ellos, sabía guardarle el respeto que debían tener y después para que las fuerzas llegaran a final de semana con la máxima de fuerza posible, porque antes el mismo se acaba el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y a no ser que tuviera una lesión o se lastimara o algo, acababa la semana. Para mí ha sido un caballero del martillo, un señor en toda regla, un gran capataz, en el cual yo me he mirado mucho como espejo en él. Todo lo que se lo ha aprendido de él, más que nada, ¿no? Porque después de con un Rechi y esto, he aprendido algo también, se aprende algo, la manera de ser, la manera de mandar, pero de mi padre prácticamente todo, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Lo mismo me dio una aguantada adelante un paso que me dio un beso, o sea, que yo lo mismo me lleve una aguantada adelante un paso que me dio un beso por hacerlo bien, o sea, una aguantada por hacerlo mal, ¿no? Bueno, los primeros momentos que yo me sentí como ya casi capataz con 10 años, iba yo vestido de nazareno con la Virgen de la O. Iba con Ramón Martín Cartaya y los hermanos, íbamos, porque entonces los niños iban delante del paso de la Virgen. Y bajando ya por la capellita del puente de Triana, mi abuelo me dice, si quieres ser capataz, ve aprendiendo. Y me quitó el capirote y me puso delante. Y aquel día es inolvidable, aparte por las sensaciones que yo viví, porque aquel año estaba en el balcón de los toreros, que estaban en Alto Sano, en la esquina de San Jorge ya, había un bar. Estaba arriba Manolete y Arruza, que fue el año que cogió a Manolete el toro, el año 47. Y para mí aquello fue sensacional, vamos. Mira, esto es una cosa que se aprende viendo y poniéndose delante y a la vera del capataz. Aunque te dé muchos consejos, porque mi abuelo me daba a mí consejos, porque con 16 años sacaba a mi padre los negritos y le ofrecieron sacar pasión. Entonces mi tío, uno que viene en una fotografía de esa, iba con mi padre mandando un paso y mi abuelo iba dando vueltas porque era el capataz mayor, ¿no? Y le ofrecieron pasión y mi abuelo se vio en un aprieto. Y me quedo una noche en mi casa con mi padre y dice, José, ya estoy pensando lo que vamos a hacer. Si este quiere ser capataz de verdad, va a sacar pasión solo, ¿eh? Así que amárrate los machos y vamos para adelante. Y entonces me solté delante de los pasos. También era verdad que la gente que iban abajo eran magníficos personas. No mandaba la derecha adelante que lo movieran un dedito nomás. Y siempre pendiente. Lo que a mí me decía el niño.
fue segundo capataz de Salvador Dorado el Penitente, después creó su propia cuadrilla de costaleros. Era un hombre humilde, un hombre con muy poca formación, te puedo decir casi que creo que no sabía ni leer ni escribir, pero sí que era un hombre bueno. Fui una temporada porque mi padre estaba malo y entonces me dijo que me fuera con Adame. Yo no ganaba un duro con eso, pero Adame me dio un regalito, el hombre, para que me convidara. Suele decir, porque antiguamente había siete capataces que se le decían los siete magníficos. Era Rafael Franco, era Vicente Pérez Caro, era Salvador Dorado Vázquez, Manolo Bejarano, estaba José Ariza, en fin, había siete capataces y eran los siete, se le hicieron los siete magníficos. Luego había otra serie de capataces que, digamos, se solían decir que eran de segunda línea en aquella época, o de ser, ¿no? Y entonces, pues, Manolo Adame fue un capataz que tuvo siete ocho cofradías, pero no fue un capataz relevante como los siete que había en la primera línea, digamos, ¿no? Los capataces que empezaban, cuando estábamos, nos vamos a la época de los antiguos, los capataces que empezaban sacando cofradías en los pueblos. Y después intentaban meter la cabeza en Sevilla. Y como tú comprenderás, meter la cabeza en Sevilla no era en las cofradías mejores de cada día, sino en las que nadie quería. Los capataces iban intentando soltar cofradías duras para coger cofradías cómodas. Entonces, Manolo Adame tuvo cofradías muy duras, ¿eh? Y creó una cuadrilla de gente poderosa físicamente, sobre todo cuadrilla de Paso de Cristo, de gente muy poderosa. Era quizás la cuadrilla más alta, de hombres más altos que había en Sevilla, y durante varios años sacó varias cofradías de las más duras que había en Sevilla. Yo empiezo con mi padre con 14 años en varias cofradías, entre una el San Bernardo. Sacábamos siete, vamos, yo iba con ellos, pero nos dejaban mandar en los sitios espaciosos, en las calles estrechas, había que quedarse callado, mandaban ellos. Cuando ya conocí a Alfonso, pues estaba vinculado al muelle, me daba muchos jornales. Cálculate, cuando yo me metía debajo de los pasos de Alfonso, como no, para partidas trabajaderas, yo me iba a hundir nadie con lo que era ese hombre para mí, para toda la gente que iba abajo. Porque Alfonso llegó a reunir una familia abajo, a ver, como una familia bajo un día un capataz, ¿eh? Por eso yo digo que para mí llegó a la cumbre, y además con una particularidad, que a lo mejor le sobraba uno en San Pedro, porque el paso era más chiquitito, que cosa, y le daba 100 duros en aquella época, ya ves lo que eran 500, toma, llévate a pasear a los niños y le da. Mi padre iba en los Cristos y mi tío iba en los Palios. Pero mi padre era una persona que le gustaba tomarse un tintito. Y hay una anécdota de mi padre que es que cada vez que fuera o no fuera mareado, él tenía que comer. Y entonces le dijo a mi madre, Carmen, ¿qué carne más dura tan da esta vez? Dice, Jerónimo, no vas a dura si te está comiendo la corbata. Siendo mi padre joven y a espaldas de mi abuelo, le pide a Rafael poderse meter debajo del Cristo de la Exaltación. Rafael pues le comenta a mi padre, hombre, que se está jugando el tiempo, porque la amistad que tenía con mi abuelo era muy grande, y que engañarlo en el sentido de que no supiera que su hijo se iba a meter debajo del paso. Total, que al final accedió y mi padre se estrenó de costalero por primera vez debajo del Cristo de la Exaltación de su hermandad. Con posterioridad, él hizo promesa en salir debajo de la Virgen de la Iniesta. No conocía al capataz y hizo por conocerlo. En ese momento el capataz de la hermandad de la Iniesta era Salvador Dorado el Penitente. Y le pidió a Salvador que quería salir de costalero
exclusivamente el Domingo de Ramos, ¿no? Esto en las cuadrillas antiguas, de los antiguos, se le llamaba, aquí viene uno de promesa o viene un penitente, ¿no? Porque no eran personas que pertenecían al estrato social o a la cuadrilla en sí. Y de esa forma fue como conoció mi padre a Salvador. Debieron de entablar una gran amistad porque continuaron viéndose durante todo el año. Y al año siguiente, de haber salido el de costalero en la hermandad de Iniesta, pues se puso un traje y fue alrededor de la cofradía acompañando a Salvador. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en el recorrido de vuelta, llegando a la cofradía de la Iniesta por la calle Duque Cornejo en dirección ya a San Julián, pues Salvador le dijo que llamara al paso de palio. Bueno, él se quedó sorprendido, pero Salvador le dijo que mientras que no llamara al paso no se levantaba, y entonces llamó, y fue la primera vez en la que él mandó delante de un paso y levantó un paso, en este caso la Virgen de la Iniesta. Yo tenía mucha amistad con Manolo Santiago, y Manolo Santiago era el segundo de Salvador. Siempre ha estado ahí con él y tal. Y entonces yo, a través con Manolo Santiago, veía toda la Semana Santa y íbamos y veíamos que aquellos pasos no iban al son que quería la gente, ni que quería la gente, y que es que además ya empezaron los problemas, tenían que traer gente de pueblo, que era distinto, los costaleros estaban ya un poquito, y después por la hermandad también, hombre, había que pagarle dinero, porque había, yo conozco dos taxistas que están y estaban en Alemania trabajando, y se venían para trabajar debajo de los pasos, porque no solamente era el dinero ayudaba mucho, pero que era una afición interior por dentro que se tiene para llevar eso. Después no irán a misa, pero se metían debajo del paso y obedecían al capataz. La vinculación mía con los capataces era porque yo nací en la Casa de la Moneda. Yo nací en la calle San Nicolás, en el número 2 de la calle San Nicolás vivía Tonico, que era el segundo de Manolo Bejarano. En el 4 nací yo, en el 6 vivía Alfonso Borrero y en el 8 vivían los hermanos Rechi, en la misma calle. ¿Sabes? Y esa era la vinculación que yo tenía con ellos. Yo desde chiquitillo, en la azotea de mi casa, se reunían los capataces algunos días y me decían: Rafaelito, vete, yo era el que le iba por el tinto, ¿no? Como eso le decía. Y Alfonso Borrero, pues muchas veces cuando iba a sacar cofradía a los pueblos por ahí, pues le decía a mi madre: Lola, arréglame al niño que me lo voy a llevar al pueblo tal, que se venga conmigo y tal. Y ahí fue la vinculación mía de... Y claro, mi padre trabajaba en el muelle también, y todos me conocían de allí del muelle. La familia Rechi es una familia muy vinculada al muelle de Sevilla. Hay que tener en cuenta que el iniciador de esta saga, que es Antonio Rechi, era capataz en el muelle, trabajaba en el muelle de Sevilla y fue el iniciador de esta dinastía. Después, por circunstancias, precisamente por motivos de su trabajo, se tuvo que trasladar al muelle de Cádiz y dejó las cofradías en manos de sus hermanos, ¿no? Pero el iniciador fue él. Y sí que era una saga de capataces, como digo, muy vinculadas al muelle, y por lo tanto sus costaleros eran en su mayoría estibadores del muelle, ¿no? Cuando el muelle de Sevilla pues tenía un importante movimiento de carga y descarga, y mucho de esa carga y descarga se hacía de una forma manual. Los Rechis, yo estuve con ellos 4 años después de retirarse de mi padre, y muy bien. Tenía una cuadrilla muy buena de Cristo, incluso de palio también la hicieron muy buena. Y muy bien, una persona bastante, tanto Luis como Manolo, que yo estuve más con ellos, porque Antonio se retiró también casi a la vez de mi padre, muy bien.
con respecto a Domingo, pues yo a Domingo lo quería mucho, lo mismo que a Moreno, ¿no? Pero yo quería a Domingo mucho porque yo hice con él mucho, él confió mucho en mí, yo fui segundo suyo. De nuestra cuadrilla salieron muchos, vamos, salieron bastante. Salió Moreno, salió Domingo Rojas, salió Gallardo. Como Moreno era muy dulce, era un capataz con una dulzura, una cosa mala. Y me dice, bueno, niño, o tú te vas, me decía niño, niño, tú te vas ahí debajo, pero de la vera mía no te vas ahí, ¿eh? Tú te vas, tú quieres venirte de segundo con el quillo, fíjate lo que me dijo. Fíjate lo que me dijo. Con lo que a mí me gusta el tema y lo que yo había aprendido abajo, porque había aprendido, a mí me da mucha experiencia los 35 años que me llevaba abajo, porque he escuchado muchas voces bonitas de mando y otras más serias, más secas, pero de esta forma yo he aprendido de todo. Y entonces digo, mi hermano, lo que me está diciendo, ¿tú crees? Y me está diciendo que yo me vaya de segundo con el Kiki, para mí es lo más grande del mundo esto. Y digo, bueno, pues tú vas a venir y vas a empezar este verano en las procesiones. Y efectivamente, ya fue metiéndome en todas las procesiones. Lo primero que hice fue un paso de gloria de la Virgen del Carmen de cama. Y de ahí ya Cantillana, todas las cosas que tenía. Nosotros siempre hemos llevado a costaleros profesionales. Se retiró antes de que saliera la primera cuadrilla de hermanos de las hermandades, de los estudiantes, ¿no? Se retiró 3 años o 4 años antes. Con Pepe Luque y que en paz descanse, y el Kiki, que en paz descanse, iban los dos unidos, se habían unido y se habían apartado del Moreno para coger las cofradías ellos por su cuenta. Entonces el Moreno me dijo a mí, Alberto, ¿tú eres capaz de seguir conmigo en las cofradías? Y yo, el Moreno le había dado un poquito en la cabeza, como una cosa así. Entonces no es que estuviera muy mal, pero algunas veces se iba de las conversaciones una cosa y otra. Y digo, bueno, pues mira, yo te hice una cosa, bueno, yo contigo la gloria. Pero yo lo único que te digo es una cosa, que cuando yo te pego un toquecito en el pie tuyo, que me estés notando, que te doy es para que te calles, porque estás desviado de las cosas y eso. No, lo que tú digas, lo que tú digas. Pues así fue, efectivamente fuimos a todas las cofradías que tenía el Moreno, a las hermandades, y entonces se adelantaban ellos para ir por ellas, tanto el Luque como el Luque como el Kiki. Pero las hermandades le dijeron que las cofradías se las respetaban a Manolo, porque estaban muy a gusto con Manolo y conmigo. Así que nos respetaron todos, nos respetaron el domingo de Ramos, ¿cuál era? No, el lunes santo teníamos las aguas, que todavía salía de San Bartolomé, después nos pasamos al 2 de mayo. El miércoles santo teníamos el Buen Fin. El jueves santo teníamos el Valle, con los tres pasos. El jueves santo no teníamos ninguna, normalmente en esa época no. Los gitanos de madrugada y después el Santo Entierro. Y entonces todo, hasta que el Moreno murió. Entonces cuando el Moreno murió, hicieron conmigo lo mismo. Me respetaron las hermandades de todas las cofradías para mí. Eso fue sacando la Virgen de las Aguas, que fue la primera que el cura le cobraba mucho. El otro capataz, no voy a decir el nombre, y no tenía. Y entonces, como él me veía a mí, que andaba yo con él, con esto, me dijo, ¿tú puedes sacar esto? Pues yo sí, que no te puedo imaginar lo que me... porque me llamaban por teléfono por la de madrugada y me ponían verde todo, que si estaba igual, y yo seguía con las aguas. Pero eso fue con Manolo Santiago. Bueno, mi padre vivió en primera persona la creación de la cuadrilla de hermanos costaleros de los estudiantes en el año 73. Colaboró con Salvador en esta formación. Es más, yo creo que fue una parte, afirmo que fue una parte muy importante la que mi padre tuvo en esa creación de esa cuadrilla o en la formación de esa cuadrilla. Y así continuamos con Salvador. Eso fue en el año 73, en el año 74 también estuvimos en la creación, mi padre sobre todo, en la creación de la cuadrilla de la Hermandad del Cristo del Amor, que se creó en el año 74, y así estuvimos con Salvador hasta el año 77 con la cuadrilla de costaleros antiguos. Yo es que resulta de que hice la cuadrilla del Cristo y la Esperanza de Triana, el palio de San Gonzalo. Me llevé 25 años sacando el Triana
Luego he dejado a Paco Ceballos, bueno, lo cogió antes Basterra y luego Paco Ceballos y Juanma Cantero, van ellos ahora por delante de los pasos. La Hermandad de Lao hace en el mes de junio una excursión a Casella de la Sierra con la juventud y entonces Ramón Martín Cretalla, que era el mayordomo, me dice: Rafael, esta gente están deseando meterse debajo de un paso, ¿por qué no hacemos una cuadrilla para el paso del Señor? Y vamos a hacerla, pero aquí hay muy poca gente, ¿eh? Entonces vino Manolo Soriano, Pepe Andreu, El Lirio de San Esteban y completaron la cuadrilla del paso de Lao. Pero antes fueron los de Lao con San Esteban, el martes santo, y después volvieron ellos el viernes. Y aquel mismo año era Miguel Murube y Antonio Río, prioste del Gran Poder, y me propusieron lo mismo. Los querían llevar a todos tranquilos, sin quererse enterar. Nos fuimos al parque una noche. Y total, que quedamos de acuerdo y empezamos a hacer la cuadrilla. Nos costó mucho trabajo en principio, porque lo primero que nosotros hicimos Lao fue coger a los 20 o 30 que había en principio, hicimos un corro con ellos. Le digo: mira cómo se hace la ropa. Se la hice, probársela, se la probó. La voy a hacer otra vez, la desbaraté, se la hice otra vez. Digo: de aquí para adelante se la tenéis que hacer ustedes. Y se cada uno, no se hace cada uno la suya, se la hace el compañero y se van cambiando. Y de Gran Poder tengo muchos recuerdos porque aquello fue emocionante. Era Enrique Esquivia, hermano mayor hoy. Fue de Costalero también el Gran Poder, Enrique Henares, Miguel Murube, Manolo Murube, fueron muchos hermanos, Ignacio Jiménez Esquivia. Y yo lo de capataz fue una cosa circunstancial en la época de la transición, que nos quedamos sin capataces en el baratillo. Y yo pues me decidí a hacerme cargo de la cuadrilla. Me aceptaron y desde entonces estamos allí. Con los costaleros tradicionales, pues eso no llevaba relevo, porque la hermandad no tenía dinero para pagar eso, ni los capatajes tampoco. Entonces iban los justos. Fíjate tú, esos 30 días, a las 3 de la mañana, que cuando sale el último de Bará, empieza a tocar el cornetín la marcha real. Toca la marcha real y nada más que llega abajo, nada más que llega, ya salió de las ramplas, pum, a parar. Pues claro, la gente iba a reventar, ¿no? Sin embargo, con los hermanos costaleros, toca el cornetín la marcha real y empalma Reina de San Román y después la saeta, ¿no? Y hasta que no terminan las tres marchas, no paran la gente el palio. Claro, pero a los 5 minutos se meten otros 36 de refresco. Herbalilla, que la Virgen de las Angustias, Señora de la Salud, le dio tanta salud para poder llevar tantos años en lo alto. Y esto fue una anécdota muy grande que había, que mucha gente se la sacaban a Alfonso, pero la verdad que no. Alfonso sí, Alfonso lo que pasa es que la utilizó mucho, muchísimo, como gracias a Dios yo, todos los años que he estado de capataz, la he utilizado. Yo no toco el martillo una vez, en cualquier paso que vaya, que no diga el cielo con ella. Y esa frase no era de Alfonso ni de nadie, era de ese que está ahí, de Herbalilla. Que por los jugados antiguos en Santa Catalina, allí le dijo un día el gordo penitente: Valilla, a los cables. Y dice él: a los cables no, al cielo con ella. Y ahí partió esa frase, de ahí vino. Yo empecé a salir con mi padre con 13 años y la primera petición que yo le hago a mi padre es meterme debajo de los pasos, pero con un inconveniente, y es que yo ya con esa edad, 13 ya casi para cumplir 14 años, tenía una estatura más alta que la cuadrilla que en ese momento llevaba mi padre, que era la cuadrilla de Cristo de Salvador Dorado Penitente, con lo cual no podía meterme, no había cuadrillas en Sevilla donde con mi estatura pudiera meterme debajo de los pasos. Independientemente que me imagino que mi padre tendría claro que con esa edad no me dejaría, ¿no? Pero sí que la alternativa fue: bueno, no puedes meterte porque eres muy alto y eres muy joven, pero sí puedes venir conmigo delante si tú quieres, y yo le dije que sí. Y entonces comencé a ir delante de los pasos
con él con esa edad, con 13 años, ¿no? Cuando ya pude, porque ya hubo cuadrillas de mi estatura, que fue en el año 79, como te estoy diciendo, pues entonces sí que me pude meter debajo de algún paso, en este caso la exaltación, ¿no? Después he tenido la suerte de salir de costalero en la Hermandad de los Panaderos durante 10 años y también un par de años pude salir de costalero en la Hermandad de la Carretería. Pero mi estreno fue en el Cristo de la Exaltación en el año 79 como costalero. Pues mira, yo me pongo por primera vez delante de un paso con 7 años. Yo sacamos la borriquita y éramos el Domingo de Ramos. Y es curiosamente, pero es mi tío Pepe que me pone delante del paso de la borriquita y lo saco por el salvado. Hago ese recorrido y luego ya por la noche, como ya éramos chicos para ir con el amor, pues me fui para casa. Y ya desde ese año, pues ya empiezo a asistir con mi padre a las mudas, a la O, a algunas cofradías. Y ya a partir de los 11, 12 años, ya es cuando ya, pues sí, definitivamente ya me voy con mi padre ya a todos los pasos, ¿no? Yo me llevo mucha bronca con mi padre. Yo lloraba delante de los pasos con mi padre. Lo mismo que mi hijo Rafael lloraba conmigo. Yo, afortunadamente, he vivido muchos momentos emotivos delante de los pasos, ¿no? Y además porque casi todos tienen una vinculación familiar, ¿no? El tú, digamos, sacar paso con tus hermanos, con tu padre, con tu tío, pues claro, tú no puedes desligar nunca lo que estás haciendo con el cariño a la familia, ¿no? Entonces ha habido momentos que se me han quedado grabados en la retina, ¿no? La primera vez que me puse delante de un paso, como te comenté antes, en la borriquita con mi tío, una bronca monumental que me dio mi padre una vez, pero que me sirvió para no volver a equivocarme más en ese sentido. Yo me acuerdo, siendo Rafaelito chico, todavía no venía tanto tiempo con nosotros, el lado, por la calle San Jorge, llamó y no levantamos mal al paso porque la gente no se enteraron. Le hice una bronca tremenda, digo, ahora llama otra vez. Y cuando se levantó el paso, nos fuimos los dos llorando para adelante. Claro, de esa forma es como no se te olvidan esas enseñanzas, ¿no? Y lo que puede parecer en principio, bueno, pues un momento amargo, yo ya lo veo, en estos años ya lo veo como al revés, ¿no? Como una experiencia de aprendizaje, ¿no? Los amigos hacen falta para todo y para esto también, ¿no? La gente que me acompaña alrededor de los pasos son gente que hemos ido conociendo en este camino de estos 30 y tantos años, cerca de 40. Yo tengo la suerte de que esta Semana Santa, si Dios quiere y el Señor lo permite, pues van a ser mis 42 Semanas Santas delante de los pasos. Pues en este largo camino pues vas encontrando gente que se te va uniendo, gente que es aficionada, gente que le gusta y gente que quiere colaborar con nosotros en esta bonita tarea de llevar los pasos, ¿no? Desde gente como el Candy, que veías en esa foto, que ya no puede venir con nosotros porque tuvo un infarto cerebral y está, pues anda y eso, pero no con la agilidad que se requiere para ir detrás de un paso o delante de un paso, hasta mi hijo, que ahora mismo es el más joven de todos los que vienen con nosotros, ¿no? Esta es mi saga, mis hijos y mis nietos, mi Fali, mis dos mellizos, mi nieto Rafa y mi nieto Pablo, y el otro nietecito chico, el Gonzalito, este hijo de uno de los mellizos míos, mi Paco. Tú vas mandando al Señor y es que no le pierde la vista, es que tú vas mandando el paso y está mirándole la cara, es que no le pierde la vista. ¿Por qué? Porque el paso lo lleva tú aquí metido y sabe por dónde va y casi no te hace falta saber lo que hace, pero la vista de él no la pierde, porque es que parece que te está mirando. Tú estás mirándolo ahí y él parece que te está mirando a ti, ¿no? Y eso, eso te impacta, ¿no? Y luego, hombre, las cosas que se viven delante de él, muchas cosas que no se puede contar sin, porque son infinidades de cosas, de gente que se acercan a la delantera, le hablan llorándole, como si fuera con sus problemas, sus hijos, su mujer, su historia, en fin, las cosas, eso es así, eso es...
Y para mí es una, bueno, ha sido lo más grande que me ha podido pasar a través de los años. Al cielo vamos y todo, porque infierno no existe. Pero que subir nada más que arriba y verse, y como no vea yo la Magdalena, me voy para abajo o hago lo que sea. La Virgen es la Virgen. En realidad vivía una señora, era una muchacha, que tenía una cosa grave de estómago. Y tenía una preocupación muy Macarena y tal igual. Y entonces Manolo Martínez, que era el único que se metía, o sea, que estaba en la sabatina de la Virgen siempre, le decía que por favor le llevara siempre algo, estampa, lo que sea de la Virgen. Y se la llevaba una estampa, toda la semana iba por allí, cuando después de la función del sábado. Y una de las veces pues fue para allá, y ya de la última, y me dijo, bueno, vente conmigo, no sé qué, total, que me fui yo con ella allí, y vivía en un patio, era una mujer, estaba allí en el sillón, cogiendo con las manos así, hincha, y una hermana suya la estaba cuidando, ella estaba, era el verano, me parecía, en el verano. El verano, bueno, y le dijo, dice, te traigo aquí una estampa, para que siempre tenga, y siempre le llevaba la estampa. Y hace así con la estampa, empieza a toquetear la estampa, y dice, y dice Martínez, que la quiere más chica y tal, y dice la hermana, dice, no, no, la quiere de la Macarena, pero muy fina, muy fina, muy fina. Pues y estas son casi, son fotografías. Dice, es que la pica con la tijera y se la toma con la cuchara. Se tragaba la estampa de la Virgen de la Esperanza. ¿Eso qué pasa? Otro año que mencioné muchísimo, muchísimo, era una cofradía de silencio, que era un hombre que no era muy católico, y el hijo tenía que salir de su casa con traje puesto, y llevar el costado, eso lo tenía en casa la novia. Y se acerca al padre una vez al paso, dice, Manolito, Manolito, y el muchacho no quería ni contestar. Dice, yo sé que estoy ahí, yo sé que estás ahí. Y no te preocupes que no te voy a reñir más. Si puedo, me meto contigo debajo. Habla de las hermanas de la Cruz. Eso es punto y aparte. Eso es un momento que hay que estar allí. Hay que vivirlo. Y ver esa estampa. Pues yo el primer año que yo pasé por allí con los Javieres y vi esa estampa de esa hermanita tan bonita, tan guapa, todas de rodillas, esa impresión cuando yo me volví y las vi todas de rodillas, aquella impresión no se me olvidará en la vida. Esa es una estampa que ya, vamos, yo lo he dicho en muchas llamadas y que aquello no hay quien lo copie, ni quien pueda dibujarlo, ni quien pueda fotografiarlo, ni, y debía de quedar, eso debía de quedar para un buen pintor que hiciera aquello. Ese cuadro, esa imagen de las hermanitas allí, eso debía de ir para un museo, eso debía de ir de un cuadro para un museo, como Las Meninas o cualquier cuadro de estos famosos. Esa red cuando se revira el paso de palio, cuando viene lo revira al convento y ve esas palomas blancas de rodillas en ese San Juan y esos cánticos, que esa voz tan angelical, que eso se queda grabado ya para toda la vida, para toda la vida, porque vamos, hay que ver las caras de esas hermanas aguantando el tirón allí y mirando a esa Virgen de las Angustias, qué bonito. Además tienen en su San Juan puesto al Señor de la Salud en un azulejo grande. Pues mira, es que mi madre nació en la calle San Luis, y nació muy cerquita de San Julián. Entonces, y ella salía del colegio y todos los días pues iba a rezarle a la Virgen de la Iniesta. Ella le tenía mucha devoción a la Virgen de la Iniesta. Y entonces, bueno, ella conoció a mi padre después en Triana, se casaron, y cuando llegó a la O, y mi padre le enseñó su Virgen, dice, mira, esta es mi Virgen, Ángela. Cuando la vio mi madre, además, rápidamente, dice, si es igual que la mía de San Julián, que la Iniesta. Y me dijo Rafael, cuando estábamos en la silla el primer año, pues yo me senté allí con ella a descansar un rato, hice una levantada por ella y explicó eso. Vamos a levantar por una niña
que antes de ir a su casa se pasaba por la iniesta y le rezaba lo que fuera, pero hoy está aquí con nosotros. Y puede ser que los lágrimas más grandes que las mías, vamos. Pues un buen recuerdo tengo cuando la Macarena se queda en la catedral por el tema de la lluvia. Entonces llevaba yo el palio en aquel momento y consideré de ponerlo frente a frente. Un servidor fue el que puso a la Virgen de la Trianera y la Macarena frente a frente. Dice Rafael que es su última llamada. Entonces va por ti, maestro, va por ti. Yo lo sé, mi arma. Estoy con ustedes de a gusto hasta el cielo. Vamos los capataces. Venía con ustedes. Pero lo he decidido. Esta es mi última llamada y mi última entrada. Y va por ustedes. Y daros las gracias. Daros las gracias por los años que habéis estado conmigo. Al cielo con ella. ¡Vamos por igual, valiente! Que se retira Rafael Díaz Palacio. Empieza a sonar procesión de Semana Santa en Sevilla. Uno de los días más amargos de mi vida. Por la enfermedad mía que llevaba ya arrastrando. Y tuve que tomar esa determinación en aquel momento. Fue muy difícil. Pero yo aquel año llegué al baratillo. Llegué ya que no podía más con mi alma. Fue un recorrido en el que me tuve que sentar unas pocas de veces durante la carrera porque no podía con mi cuerpo. Y ante aquello, como yo sabía que ya por mi edad y lo que tenía encima no iba a poder continuar, pues en aquel momento decidí, digo ya, nunca mejor que ahora para decir adiós. Y aproveché ese momento, ya está. Una decisión muy dura, pero que hay que tomarla. El que sabe tomarla en su momento, sacrificarte y decir hasta aquí he llegado. Muchos años, nosotros siempre nos hemos respetado, mi padre respetaba mucho a mi abuelo, yo respetaba a mi padre, mi hermano me ha respetado a mí, mis hijos me respetan. Siempre el mayor ha sido el representante de la familia en ese momento. Hombre, yo como te veo no me he retirado, es la sensación que causa cada uno.